el físico británico murió a los 76 años, y desentrañó los misterios del espacio y el tiempo, investigó sobre agujeros negros y el universo, y se considera una de las mentes más brillantes de toda la historia, es por eso que vale la pena conocer más de él. Top 10 cosas que no sabían de Stephen Hawking. Antes de empezar con este video, te dejo con esta recomendación. Si eres fan de Minecraft y quieres comprar una cuenta premium al mejor precio, lo único que tienes que hacer es ir al Twitter de mi amigo que se los dejo aquí abajito en la descripción y después darle clic a este enlace. Una vez le hayas dado al enlace ya podrás escoger en los diferentes precios de cuentas premium que hay. También no se te olvide enviarle un mensaje directo, diciéndole que vienes de parte mía. Y para los que no tienen dinero para comprar una cuenta premium, lo único que deben de hacer es suscribirte a mi canal, dejar tu like y comentar participo. Estaré sorteando la cuenta cuando lleguemos a la cifra de los 3000 suscriptores. Ahora sí empecemos con este video. Número 10. Hizo una fiesta para viajeros en el tiempo. El físico era conocido por su sentido del humor, por eso para comprobar o descartar la existencia de los viajeros en el tiempo, hizo un experimento, primero realizó una fiesta viajeros en el tiempo, y luego publicó la invitación en varios medios de comunicación, obvio, como primero fue la fiesta y después fue la invitación, solo si tenías una máquina del tiempo, pudieras viajar en el pasado y asistir a la fiesta. Nadie llegó a la fiesta y es así que descartó la existencia de viajeros en el tiempo, tal vez los viajeros eran muy tímidos y les dio pena ir. Número 9. Nunca ganó un premio Nobel. Todas las teorías del espacio son muy difíciles de probar, y tal vez hasta dentro de cientos de años tengamos la tecnología para hacerlo, y es que entre los artefactos para probar el trabajo de este científico, necesitamos una máquina para viajar al espacio profundo, y hacer otra máquina más para hacer experimentos en los agujeros negros, es por eso que aunque este científico ganó varios premios muy importantes, nunca ganó el premio Nobel ya que no se pueden probar o comprobar sus teorías. Número 8. Escribió un libro para niños. Junto con la ayuda de su hija Lucy, escribió La llave secreta de Josh para el universo, la cual es una trilogía que narra las aventuras de un personaje llamado Josh a través del espacio. El libro se creó para que los pequeñines, y algunos no tan pequeñines, pudieron entender los conceptos del espacio, como los agujeros negros y el origen del universo. Número 7. Él creía que existían los extraterrestres. Él pensaba que las posibilidades de que existiera vida inteligente, además de nosotros en el universo eran muy pocas, pero que sí existía, y es por eso que él creía que tal vez en un futuro pudiéramos tener contacto con esas civilizaciones extraterrestres. Número 6. De joven fue deportista. Cuando entró a la universidad era un chico normal, pero se sentía solo y deprimido, por eso entró al equipo de remo, y en él era el timonel, ya que su complexión incluso antes de su enfermedad no era para nada atlética, se dice que él en ese equipo hizo muchos amigos. Número 5. Su máquina tenía acento americano, aunque él era británico. Stephen era inglés, aún así cuando su máquina hablaba lo hacía con acento americano. Esta máquina era un viejo equipo creado en 1986, el cual en esa época solo tenía esa opción de voz. Stephen nunca quiso actualizar su voz ya que aseguraba que esa voz sintética era más atractiva para las mujeres. Sí, era un coquetillo. Número 4. Era una estrella del cine y la televisión, pero esto le provocaba conflicto. Stephen participó en varias series y programas de Los Simpson hasta una canción de Pink Floyd. Stephen, en una entrevista dijo que se sintió alegre de ser invitado a estos programas, y que ellos le habían dado bastante fama, pero que le hubiera gustado más ser conocido por su trabajo real, no tanto por sus apariciones en la televisión. No necesito que nadie hable por mí, excepto este aparato. Ustedes han sido corrompidos por el poder, ¡qué vergüenza! Número 3. Voló en gravedad cero. Él estuvo confinado en una silla de ruedas durante más de 40 años, pero en 2007 viajó en un vuelo espacial y pudo sentir lo que es estar en gravedad cero. Las imágenes del momento muestran su cara de felicidad al hacerlo. Número 2. Le dieron unos pocos años de vida a los 21. El amor, el diagnóstico de su enfermedad, la posibilidad de una muerte cercana, estremeció a Stephen apenas a los 21 años de vida, todo le llegó de golpe, y es que antes de visitar a una especialista, el joven científico asistió a una fiesta de fin de año, donde conoció a su futura esposa Jay, quien quedó cautivada por su sentido del humor y su personalidad independiente, pero una semana después de su cumpleaños, fue internado en un hospital donde le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad fue la que gradualmente le hizo perder el control de sus músculos, y es por eso que le dijeron los especialistas que solo iba a vivir un par de años o menos que eso. Stephen estaba devastado, pero reflexionó sobre su vida al ver a un chico morir de leucemia, así se dio cuenta de la existencia de personas en peores situaciones que él, y es así que decidió animarse a salir con Jane. Luego llegó el compromiso, la boda, y tuvieron 3 hijos, y así consiguió motivo para seguir adelante y luchar contra la desesperación que le causaba su enfermedad. Él terminó viviendo hasta los 76 años. Número 1. Murió el día pi y la fecha del natalicio de Einstein.
El 14 de marzo de 1879, nació Albert Einstein. Años después, en esa misma fecha, moriría Stephen Hawking. Además de esa casualidad, los dos compartieron el mismo IQ, el cual era de 160, sí, eran bastante inteligentes. Por otro lado, esta misma fecha es el día pi, ya que se escribe 3.14, y el pi es 3.1416, una coincidencia que es bastante interesante.